Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Ya estoy otra vez por aquí, otra semanita más, para traeros la compra semanal que tanto me pedís. Esta vez la compra de hoy es de Mercadona la gran parte y la otra parte que es nada, son cuatro cosillas de Aldi, ¿vale? Porque las cosas que compro en Aldi, estas cuatro cositas, son cosas ecológicas que en Mercadona no encuentro. Entonces, nada, para más que nada comentároslo para que lo sepáis. Igualmente iré por partes, primero Mercadona y después Aldi, ¿vale? Yo lo aviso para que lo sepáis, que son dos compritas diferentes esta semana. Esta semana ha sido así. Ya os dije que es verdad que yo compro en diferentes supermercados, pero los que más suelo comprar es Mercadona, Alcampo, Lidl y Aldi. Esos son los que más suelo frecuentar. Tema verduras, frutas, ya os lo comenté en el vídeo anterior, en el de la compra anterior, pero por si alguien no lo ha visto y no sabe de qué va y ha aparecido en este vídeo, pues lo explico aquí. Las frutas y verduras, tenemos la suerte de que mi suegro nos las trae porque ya que, bueno, conoce a un hombre que tiene un huertecito y demás, y bueno, tenemos la gran suerte, porque es un lujo, el poder comer de un huertecito, porque la verdad que es lo más saludable que puede haber. Entonces, bueno, ya os digo, lo digo porque no dejo precios, no pongo precios ya que nos las dan. Entonces, bueno, pues eso, tenemos la inmensa suerte esa, pero para que lo sepáis, que lo tengáis en cuenta, que las semanas que no saco frutas y verduras es por eso. Esta semana no os daré precios porque, pues eso, nos han traído una cajita de frutas y verduras muy ricas. Así que nada, venga, vamos allá, dentro vídeo. Primero empezamos por Mercadona. Os voy a enseñar primero las cositas de Mercadona. Bien, mirad, aquí tengo mini tostadas de integrales de trigo. Estas sí que son de trigo. Las suelo comprar más que nada para Araya y para Dani. Yo alguna vez sí que como. Pero bueno, ya sabéis que yo tengo mi pan de sarraceno, que es el que como. Mini tostadas de trigo, integrales. Los ingredientes son muy buenos porque solamente llevan harina de trigo integral, un 88%, semillas de sésamo, levadura, sal, malta, que es cebada, y bueno, un emulsionante que no es dañino, lecitina de soja y ácido ascórbico, ¿vale? Pensar que sí, que estas contienen gluten porque son de trigo y bueno, el trigo pues lleva gluten, ¿vale? Mini tostas integrales, una bolsita de almendra natural. Suelo comprar las tostadas pero no quedaban y bueno, la opción es esa, o tostadas o naturales, ni fritas, ni con sal, nada. Estas son siempre naturales o tostadas y sin sal. Anacardo natural también, todos los frutos secos que yo compro son o naturales o tostados. Y estos en este caso, pues eso, anacardo natural. Es que yo frutos secos suelo comer cada día, son, bueno, en los ratitos estos que igual tengo en el descanso, en el trabajo y eso, suelo comer pues eso, o frutos secos o alguna pieza de fruta o las dos cosas. Entonces pues me van genial. Son un poquito caros pero son súper súper saludables. Avellana natural, lo que más suelo comer son almendras, son anacardos y nueces diariamente, pero bueno, también eso, como de vez en cuando también avellanas, pero estas justamente las he comprado porque quiero hacer una Nutella saludable. Entonces pues bueno, las he comprado porque se necesitan, tostadas, que da un saborcito más bueno. Y bueno, si queréis, tengo pensado hacer un vídeo dentro de muy poquito de postres saludables, porque es verdad que siempre me comentáis, siempre me apetece comer algo dulce, entonces pues quiero saber qué postres saludables puedo hacer o qué dulces saludables puedo hacer, porque si no voy directo a la caja de galletas, voy directo al chocolate. Entonces grabaré, cuando haga la Nutella esta saludable lo grabaré y lo tendréis también en la receta de postres saludables. Así que eso, avellanas, arroz vaporizado. Suelo comprarlo vaporizado siempre porque es un arroz que no se pasa, ni se queda duro ni se queda muy pasado, entonces siempre se queda al punto y me gusta el sabor, me gusta. Y este especialmente compré en un mercado, perdón, en Alcampo, que creo que lo enseñé, no lo enseñé el anterior porque lo compré hace tiempo, pero ese de Alcampo vaporizado no me acabó de convencer. Es que tiene como un olor y un sabor un poco, no sé, un poco extraño me pareció, como si fuera, no sé, un olor extraño, no sé cómo explicaroslo. Y ponerme en comentarios si alguien de vosotros ha comprado ese arroz vaporizado en Alcampo y también le ha pasado o eso, o que lo nota extraño el olor. Es que ahora mismo no sé cómo
cómo describir ese olor, pero no sé, no me acabo de entrar. Entonces, este sí que me gusta, el de Mercadona, que no le noto un sabor nada extraño, un sabor normal. Arroz vaporizado, vienen dos latas de caballa aquí, en aceite de oliva, y estas son baja en sal. Siempre suelo coger las baja en sal porque me gusta más baja en sal, y así Araya también de vez en cuando pues puede comer. Y estas, nada, ya os digo, caballa del sur 72% y aceite de oliva un 28%. O sea, está genial. Es súper, súper saludable, una gran fuente de omega 3. Atún en aceite de oliva también, ya os lo he dicho varias veces, pero bueno, sí, el atún o lo compro en aceite de oliva o lo compro natural. Esas son mis dos opciones. Este pack que viene en 6 latitas, ¿vale? Para, pues eso, para ensaladas, para bocatas, para el trabajo, para, pues, para lo que queráis, mil cosas. El atún se puede poner en mil cosas. Después, este jamón en dulce, ¿vale? Jamón cocido, que de todos los jamones cocidos que he visto de packs así, es el que más o menos es más saludable, entre comillas. Yo lo compro, pues eso, para los bocatas de Dani míos, pero bueno, que de esto igual me hago una vez a la semana o ni eso, ¿vale? Entonces, pues nada, os digo lo que lleva. Jamón cocido extra, ingredientes, jamón el 90%, es un gran porcentaje, eso os tenéis que fijar mucho. Después sal, que lleva 1,9, bastante sal, pero bueno, los otros la verdad es que eran bastante peor. Antioxidante, nada, estabilizante, nada, especias, aromas y conservador, nada más. Es bastante buena opción si vosotros coméis más embutido y fiambre y tal, pues intentar escoger el que mejor sea. Dos tabletas de chocolate, 85%, siempre cojo 85% de Mercadona, de marca Hacendado. Ya lo he enseñado en otros vídeos. Dos tabletitas que me duran semanas, porque ya os digo, yo suelo comer igual una oncita al día con el cortado. Y a veces no lo hago ni cada día, o sea que, ¿vale? Chocolate 85%. Dos bricks de tomate tamizado, sin piel. Hummus, que este también nos encanta, además a Araya le gusta mucho y se lo solemos poner con, pues eso, con algunas tostaditas o algo para cuando se lo lleva al cole y eso, pues tostaditas o en algún panecito, así, pues eso, integral o de masa madre. Y bueno, ya supongo que lo conocéis, el hummus este de Hacendado. Este es de garbanzo. Tienen diferentes tipos. Tienen de oliva, tienen de aguacate, tienen de pimientos. Hemos probado el de olivas y este. Y nos ha gustado. Me falta probar el de aguacate y el de pimientos, que yo creo que también nos va a gustar porque el hummus nos encanta. Pero bueno. Tres bricks de nata, que esto lo utilizamos pues si hacemos alguna bechamel algún día. O para pasta, si hacemos a la carbonara algún día también. Un bote de garbanzos, que esto es genial, yo las legumbres en conserva las adoro porque es que es nada, echarlas, o sea, limpiarlas, pasarles agua, que salga toda la espuma, limpiarlas bien y ya está. Saltearlas o ponerlas un poquito eso en la olla con pues lentejas o garbanzos, hacerlas en nada, bueno, es que están hechas. Esto te salva cuando no tienes tiempo, es genial, es que son las que consumimos nosotros normalmente. Una cuña de queso de cabra. Que ya os digo, nosotros solemos comer más oveja o cabra porque es, ya os digo, son más antiinflamatorios. Dani y Araya sí que suelen comer también de vaca, yo menos, pero vale, la cuña de queso de cabra. Copos de avena, que esto sí que sobre todo Araya suele comer en algunos desayunos, yo también suelo comer alguna vez, pero no tanto. Y esto pues nada, es simplemente copo de avena, no lleva nada más, es natural y estos la verdad es que son muy buena opción en Mercadona y nos duran bastante. Son de esta marca. No la digo porque no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero supongo que ya sabéis cuáles son. Copos de avena. Estas tiras de pollo, que en este caso son adobadas, compramos estas y las que son naturales. Y están para las ensaladas, para, pues eso, para si hacéis pizzas caseras o lo que sea, está delicioso. Y además es esto, esto salva también de cuando no tenéis tiempo, pues va muy bien también. Y yogures de la Fageda, aquí vienen 4, he comprado 2 packs, creo que ya enseñé en el vídeo anterior alguno de estos de la Fageda. Eso, yogur natural, sin azúcar ni nada, tal cual. Y aquí acaba la compra de Mercadona. Esto es todo lo que hemos comprado en Mercadona. No os enseño, bueno, he comprado suavizante para la ropa, alguna cosa así como de limpieza.
No os lo enseño porque, no sé, yo creo que os interesa más el tema alimentación. Si os interesa, dejádmelo en comentarios y en el próximo vídeo también os enseño todo, para que os hagáis una idea de más o menos lo que me gasto, pero pues eso, aparte de alimentación, limpieza. Y ahora os voy a enseñar la compra de Aldi, que son cuatro cosas, o sea, son huevos ecológicos y de carne compré pollo ecológico y hamburguesas. Fin, este es el pollo ecológico, como veis lo tengo congelado porque ya os digo, estoy grabando un día después y lo congelé, pero bueno, para que os hagáis una idea, este es el pollo ecológico y hamburguesas también están congeladas, hamburguesas Good Bio, de la marca Good Bio los dos, ecológicas, veis aquí que tienen el certificado, os tenéis que fijar sobre todo eso, que tenga el certificado ecológico, ¿vale? Y la marca Good Bio, pues en este caso la carne y demás, pues son buenas opciones, nos gustan y tienen buen sabor y está bueno. Cogí dos packs de hamburguesas y dos packs de pechugas de pollo. Salen bastante más caras que la carne que no es ecológica, lógicamente, pero nosotros ya os digo, es que en la carne y huevos, proteína, me gusta comprar la ecológica porque son, pues eso, tiene una cierta calidad, son animales que no han estado, que no han sido hormonados, que no han sido medicados, que han sido libres. Y esa carne es de calidad. Entonces yo prefiero gastarme ese dinero y sé que es algo bueno para mi salud y además también colaboro un poco pues eso en el bienestar animal. Y los huevos Good Bio también es de la marca Good Bio, ecológicos, tenéis que fijar dentro en el código que ponga en el primer numerito un 0, que son los ecológicos, el 1 son camperos, el 2 y el 3 ya es calidad, el 3 muy mala calidad. Y eso, yo siempre cojo ecológicos. Y si en algún caso no tengo, porque no encuentro, código 1. Pero de ahí no paso. Entonces, pues lo mismo. De estos sí que solimos. Bueno, de estos cogimos bastantes. Cogimos unos 6 packs o así, porque es que gastamos mucho y comemos mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la comprita semanal. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado. Cualquier cosita, cualquier duda, lo que queráis explicarme o preguntar, ya sabéis, me lo dejáis aquí en comentarios. Yo siempre contesto a todos los comentarios. A veces tardo un poquito, a veces lo hago más rápido, pero bueno, según el tiempo que tengo, pues voy contestando, pero siempre acabo contestando todos los mensajes, ¿vale? O sea que un poquito de paciencia si veis que tardo en contestar. Pero os acabaré contestando. Mil gracias una vez más por estar ahí, por ver mis vídeos, por seguirme y por ser tan fieles a este canal que ya os digo, yo sinceramente estoy súper, súper, súper contenta. Sé que lo digo en muchos vídeos, pero es que siempre me gusta agradeceros eso, ¿no? Vuestra fidelidad y bueno, pues agradecer que gracias a vosotros, pues esto va en marcha y poquito a poco pues nuestra familia va aumentando y eso hace también que yo me motive más y tenga muchísimas más ganas pues eso de ofreceros contenido nuevo, contenido interesante. Así que eso, una vez más os agradezco de todo corazón a los que estáis ahí, a los que me seguís, a los que me escribís. Mil gracias de verdad, mil gracias una vez más y nos vemos una vez más en este canal El Mundo de Herida. Os espero. Chao.